fecha 2 de marzo 2015. Bueno, ahora sí, piense a ver qué vamos a ayudar a cambiar a Angie hoy. Lo principal. ¿Cambiamos lo principal? Sí. Yo quiero... Dígale las cosas, o sea, yo no le voy a contar la historia, sino que usted le dice esto, esto, esto. Esto y punto. No más, no va a contar la historia. Quiero dejar las drogas. Lo importante es que usted quiera, si usted quiere lo sí, logra. Sí, lo quiero mucho. Bueno, estoy... ¿qué tipo de drogas para yo saber para el proceso? Marihuana. Marihuana. Aunque lo he estado dejando mucho, pero estoy en eso. Yo siento que yo... Siento pues porque yo estuve en un proceso con el psiquiatra y él decía que yo podía tener un trastorno de personalidad. Eso es algo muy difícil porque yo... Eso es como un martirio que no me deja vivir en paz. Porque soy muy inestable. Un día quiero algo, al otro día ya no. Y eso hace que cometa muchos errores y que no logre progresar como debería. Entonces es como si yo estuviera viviendo una vida que no me corresponde. Entonces eso para mí es lo más difícil de todo. Lo que pueda llegar a tener mi cerebro que no encaja normalmente como debería de ser. Y eso conlleva a que yo sea muy depresiva, a que sea grosera, a que ni siquiera, a que todo el entorno que me rodee se enferme por culpa de mi forma de ser. Yo puedo ser muy dulce, lo más dulce del mundo, pero también puedo llegar a ser lo más duro, porque es como si yo no... O sea, es como si no fuera mi personalidad solamente, sino otra también, o alguien que hace que yo sea así, que tome decisiones que no son las que yo quiero para mi vida. ¿Qué más? Eso es... ¿Qué otra cosa? ¿Tristezas hay? Demasiada. Sí, muchísimo. ¿Ya nunca es feliz? Yo lo único que quiero es ir en busca de la felicidad. Es lo único que yo quiero. ¿No se lleva bien con la hermanita? ¿Ellas dos no parecen hermanas? Y la verdad no tengo casi amigos. Porque no... Yo nunca no me conecto con cualquier persona. Entonces es muy difícil que tenga algún amigo estable. Y los pocos que tiene no le convienen. No son nada no, buenos. No tengo amigos, no tengo ninguno. Pero, por ejemplo, mira, Giselle, todas las que usted tiene no son buenas amistades. Ah, ella no es mala persona. Porque que el hecho de que uno consuma algo, no, eso no representa como tal a la persona. Eso es algo que la complementa porque pues es algo en que se metió y que yo también estaba. Una persona me ve a mí y puede ver que yo consumo y me va a juzgar o va a pensar que yo soy una mala persona o muchas cosas. Pero en realidad eso es algo que va conmigo, pero no es mío. Es muy buena persona porque la he aprendido a conocer y tiene grandes valores. Ese detalle que consume. Entonces yo me tengo que alejar muchísimo de ella porque yo estoy en un proceso de cambio, de desintoxicación, de muchas cosas. Entonces necesito estar sola en este proceso. Amigos no tengo porque la verdad... Para conseguir un buen amigo se necesita de mucho tiempo, de muchos años, de muchas cosas para establecer una buena amistad. Pero por el momento no me siento tan sola porque pues... Dígale que conoció conocí a alguien muy importante y más que mi novio o lo que sea, es mi amigo. Y
confío entonces, mucho. Ese muchacho, por ejemplo, es una buena persona. Esa es mi luz, la luz que Dios me mandó. ¿El nombre sin apellido? De él. Richard. Richard. Sí. Richard. Listo. Bueno, aparte de eso, que es como lo más, para mí lo más fuerte, mi mamá dice que yo soy cleptómano, que tengo la necesidad de a veces de cogerle las cosas a mi hermanita, porque como yo no las tengo y ella las tiene, entonces siento esa necesidad. Eso también es algo un poquito difícil. Que a veces también sin necesidad ya las coge. Pero pelean. Pero yo sí siento la necesidad, la verdad. ¿Y usted por qué no las tiene? Porque, no sé, porque ella ha aprendido a conseguirse muchas cosas ella sola, más independiente. En cambio yo no, yo dependo de mis papás. Pero a ella se le da mucho. Pero es que, mire que muchas veces las personas tienen y usted no se conforma con eso, sino que usted quiere lo de los demás. Así es ella. Sí, es verdad. A eso también es algo que sucede. ¿Me llama tu hermana? Jessica. Yo siento algo muy raro. Cuando yo salgo a la calle soy muy... ¿Cómo es que se dice, mami? Vive como psicoseada. Psicoseada con todo el mundo. O sea, yo psicoseada con la gente. Cree que todo el mundo la está mirando. O que... Ah, pues cree que ella es mala, que ella no. Ya se siente como mal. No, no mala, porque yo sé que no lo soy, no. Sino que siento como si se metieran en mis pensamientos. Y a veces la gente me observa muy detalladamente y eso me pone... O sea, eso me debería de dar igual, ¿cierto? Que te observen y que te miren en un lugar donde estás muy rodeada de gente. Pero eso a mí me incomoda demasiado, como que me irrita y no me dejan paso. Sucede que yo tengo una fecha muy importante, pero porque fue algo muy duro que me sucedió. En el 2009 intenté quitarme la vida. En una semana me intenté suicidar 2 veces. Yo podría decir que lo traté de hacer para llamar la atención de mis padres, pero también porque sentía algo que no me dejaba vivir en paz, como un dolor que yo quería sacar y no era capaz, entonces lo quise hacer. Me duele mucho porque esta es la hora. Y yo pienso que nunca lo debería hacer porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Solamente nos la prestan para cumplir una misión en este mundo. Pero esa es la hora en que yo a veces tengo pensamientos suicidas. Y quisiera no existir a veces o dormir eternamente. Y yo pienso, soy muy desagradecida porque hay personas en el mundo que quisieran tener lo que yo tengo, una familia, amor y muchas cosas que no pueden tener. Pero siempre yo soy mirando a las personas que están más arriba que yo, en vez de mirar las que están más abajo que yo y valorar cada cosa que me brinde la vida. Entonces eso es algo que también me atormenta porque a pesar de que yo no quisiera, es algo inevitable que mis pensamientos y mis emociones manejan todo mi mundo y todo lo que me rodea. Entonces es algo, la verdad, un poco difícil y doloroso. Cualquier cosa que llegue a tu mente, la dices, así te parezca que la estás imaginando. Y vamos a comenzar con un ejercicio muy simple de pensamientos, sentimientos y emociones. Cierra los ojos, afloja el cuerpo, que estés cómoda. Vamos a hacer un ejercicio de lo que te acabo de decir, pensamientos, sentimientos y emociones. Vas a pensar en algo de tu vida, cualquier cosa. Puede ser un momento triste, puede ser algo en tu niñez.
Y mientras tu mente piensa en eso, yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, tocaré tu frente y me dices lo que estés pensando o sintiendo. 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Recuérdalo, siéntelo, lo que estaba sucediendo. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo. ¿Qué estás recordando? Cuando era niña. Cuando yo era niña. Cómo se desencadenó mi rebeldía. Mis papás se separaron. Cuando mis papás se separaron, empecé a ser muy grosera con mi mamá. Empecé a ser muy grosera con mi mamá. Yo sentía que ella era la culpable que se hubieran separado. Yo sentía que era la culpable que se hubieran separado. Y me fui contra ella. Me fui contra ella. Y empezaba a tirarle cosas y a gritarle y a decirle que la odiaba. Y sentía mucho placer cuando hacía eso. Porque yo sentía que me habían hecho mucho daño al haber separado y al yo ver que mis amiguitos, con los que jugaba, tenían a sus juntos y los míos no estaban juntos. Eso me dolía mucho porque yo veía a mi mamá salir con otras personas y yo siempre trataba de hacerles la vida imposible y era muy celosa y le alejaba a todos los hombres a mi mamá porque yo solo quería que estuviera con mi papá. Que él siempre la va a amar y siempre va a estar con ella, a pesar de que ya todo llegó a su fin. Mira, te voy a contar una historia. Hace muchos años, alguien pasó por una tienda de zapatos. Vio un par que le gustaron, los compró, pensó que iba a caminar mucho tiempo con ellos y comenzó a utilizarlos. Al cabo de cierto tiempo, sentía que uno de los zapatos le causaba dolor, daño. Allí había dos alternativas. Una, continuar caminando con ese zapato aunque le produjera dolor, daño en el pie. O dos, quitarse ese zapato. Y si había oportunidad de conseguir otro, conseguirlo. ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? Hubiera conseguido otro zapato. Conseguido otro zapato. Pues bien, hace muchos años, tu papá y tu mamá se conocieron, hubo afecto a primera vista, cada uno pensó, esta es la que yo,
necesitaba para caminar el resto de mi vida. Y ella pensó lo mismo. Y se pusieron de acuerdo en caminar juntos, como ese par de zapatos. Pero pasado cierto tiempo, uno de los dos, no sé cuál, sintió que se sentía mal con el otro. Y resolvió quitarse el zapato y probar a ver si conseguía otro. O sea que hizo lo mismo que tú hubieras hecho, quitarte el zapato. A veces las personas grandes piensan que se van a entender, pero cuando ya se casan y tienen un compromiso se dan cuenta de que no. Entonces allá hay dos alternativas, continuar caminando juntos, aunque se causen daño y se dañen el resto de su vida, o separarse y tratar de volverse a organizar. Entonces perdonamos a tu mamá por haber tomado esa elección. ¿Me entregas ese dolor del corazón, yo lo retiro? Claro está que lo puedes dejar ahí 6 años más. Dentro de 6 ya tendrás 24 y ya puedes decidir. O esperas 70 años al gordo y él se encarga de eso. Sí. ¿Esperamos al gordo? ¿Esperas 6 años o lo retiramos de una vez? Ya. De una vez, que vamos a esperar 6 años. Y menos a un gordo desconocido. Ahora retiremos eso. Yo retiro ese dolor. Dolor, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Puedes poner un mar bien bonito. Que calma, que relaja. ¿Qué colocaste? Un paisaje lleno de flores y de mucho color. Mucho bonito te quedó. Muy bonito. Y de música. Ahora con ese paisaje musical de fantasía, de amor, en tu mente, en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Profunda, muy profunda. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy tomando muchas pastillas. ¿Estoy tomando muchas pastillas? Y eso me causa mucho dolor. ¿Eso me causa mucho dolor? Hay pastillas muy fuertes. ¿Hay pastillas muy fuertes? Entraron a mi cuerpo. ¿Entraron a mi cuerpo? Hicieron mucho daño. ¿Hicieron mucho daño? ¿Quisieras perdonarte por eso? No.
Entonces no te perdones. Guarda esos 6 años más. Ya dentro de 6 tendrás 24 y ya puedes deducir ya como más adulta. O esperamos 70 años al gordo. Si quieres, puedes esperar al gordo. ¿Qué estás haciendo? Corta. Corta, amor. Corta mucho. ¿Qué cortaste? ¿No? Mis brazos. Ok, esperemos a ver qué pasa con esas cortaduras que le hiciste a tus brazos. Me haces acordar del pescado cuando lo van a preparar, que le hace unas cortaduras así también laterales en el lomo con el cuchillo, para que penetre mejor los condimentos, para que se cocine más fácil. ¿Qué pretendes con eso? ¿Cocinarlos? ¿O hacerle como un adorno así como la cebra, unas rayitas a tus brazos? ¿Unas rayitas? ¿O qué es lo que quiere hacer y yo le ayudo? ¿Morir? Vamos a hacerlo. Vamos a buscar una vida en la que hayas muerto. Una vida en la que te hayas suicidado. Tú eres espíritu. No hay límites de espacio ni tiempo. Puedes buscar una vida en la que hayas sido hombre o mujer y hayas atentado contra tu vida. Entonces voy a contar de 1 a 5 y la encuentras. 1, profunda. 2, búscala profundo. Hombre o mujer que te haya suicidado. 3, encuéntrala. 5. ¿Ya estás ahí? Observa si es un campo o una población o un lugar cerrado, un mar. ¿Qué estás imaginando? Veo algo verde. ¿Veo algo verde? Pero no lo puedo ver bien. ¿No lo puedo ver bien? Es como si hubiera un vidrio que no me deja verlo. ¿Como un vidrio que no me deja verlo? ¿Y qué estás viendo allí?
Es otra dimensión. Es otra dimensión. ¿Y cómo te sientes ahí en esa dimensión? No sé. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre. ¿Hombre, joven o viejo? Joven. ¿Cuántos años más o menos? 22. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Juan. Juan, ¿con quién vives? Solo. ¿Y vives en el campo o en la ciudad? En el campo. ¿Qué trabajas? Soy futbolista. Soy futbolista. Ya, futbolista. ¿Y eres feliz? No. ¿Por qué no eres feliz, Juan? Porque me siento solo. Me siento solo. Juan, pero si cuando estás en el partido, imagina qué tan acompañado estás. Te hago la cuenta. Dos jueces de línea, un árbitro, 10 jugadores de tu equipo y 11 del equipo contrario. 15.000 espectadores, 5 vendedores de dulces, 2 vendedores de boletas. ¿Estás solo? Lo que estás es muy acompañado, Juan. Juan, ¿estás enamorado? Sí. ¿Y tu novia te corresponde? Sí. ¿Y eso no te hace feliz? Sí. ¿Entonces sí tienes motivos para ser feliz? Juan, te hago una pregunta. ¿Estás con mi amiga Angie o eres el espíritu de Angie? ¿Ah? Soy el espíritu. Soy el espíritu de Angie. Bien. Entonces, Juan, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo, Juan? Estoy en el baño. Estoy en el baño. ¿Estás atentando contra tu vida? Sí. Sí.
Vamos a mirar si lo logras. Esperemos un momento. Adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Mueres ahí? Sí. Ok. Ahora observa si vas a la oscuridad o a la luz. A la luz. ¿A la luz? Sí. Ahora haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender allí tu espíritu. Ser valiente. ¿Aprender a ser valiente? Sí. ¿Y no lo lograste? ¿O sí? No. ¿Y en la vida de Angie, qué tienes que aprender? Ser valiente. Ser valiente. O sea, que estás repitiendo lo que allí no terminaste. O sea que si Angie atenta contra su vida, tampoco lo va a lograr y la ponen a repetir. Y alguien decía, es mejor malo conocido que bueno por conocer. En la vida actual Angie por lo menos conoce a su familia. Ya sabe cuál le tocó, ya sabe qué familia que la apoya. En otra vida uno que va a saber a quién le ponen. A lo mejor alguien del malo, y ahí sí se encarta uno. Ahora, Juan, ¿qué consejo le quisieras enviar a Angie? Que luche por sus sueños. Que no sea cobarde. Que no sea cobarde. Bueno, Juan, me despido de ti para que sigas tu proceso. Ahora ve a otra vida que también tenga relación con la vida de Angie. Otra vida puede ser una época remota, puede ser en otro planeta del universo. Viaja profundo, muy profundo, y encuéntrala. ¿Ya estás ahí?
¿Qué está sucediendo? Viaja profundo, muy profundo, a otra vida que tenga relación con la vida actual de Angie. ¿Estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy caminando. Estoy caminando. Por una carretera desolada. Por una carretera desolada. Está de día. No sé para dónde voy. ¿Para un camión? No. Solo camino. ¿Solo camino? No sé a dónde voy. No sé a dónde voy. Estoy cansado. ¿Ayer es hombre? Sí. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Cómo? Luis. Luis. ¿Cuántos años tienes, Luis? 19. ¿Y sabes a dónde vas? No. No sé a dónde voy. ¿Me repites? Mucha agua, mucha agua. ¿Hay mucha agua? Yo me acosté. Yo me acosté. En el agua. ¿En el agua? Empecé a flotar. Y empecé a flotar. Me gusta. Me gusta. La corriente me lleva. La corriente me lleva. Caía una cascada. Cae una cascada. Me gustó. Me gustó. Repetidamente caigo en una cascada. Repetidamente caigo en una cascada. Muchas veces. Muchas veces.
Ya no me gusta tanto. Ya no me gusta tanto. Quiero. Quiero caer más. No quiero caer más. Así es la adicción a las drogas. La primera vez es como caer en una cascada que te gusta. Y luego sigues cayendo y cayendo, pero puede llegar un momento en que no logres salir, porque hay cascadas muy profundas o pueden golpearte contra una roca. Pero hoy puedes salir. Ahora, Luis, adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo? Una cabaña. Estoy en una cabaña. Mi mamá me está haciendo la comida. Mi mamá me está haciendo la comida. Pero ella está triste. Pero ella está triste. No me importa. No me importa. Solo quiero comer. Yo solo quiero comer. Seguir mi camino. Seguir mi camino. Sigo en mi camino. ¿Y ahora qué está sucediendo, Luis? Desmayé. ¿Me desmayé? Mitad de la carretera. La mitad de la carretera. Y empecé a convulsionar. ¿No? Empecé a convulsionar. Empecé a convulsionar. Vino un carro.
Venía un carro. Me pasó por encima. Luego rodé, rodé. ¿Ya te desprendiste de ese cuerpo? ¿Qué tenías que aprender allí? Usted. Analiza toda esa vida, a ver qué enseñanza dejó para tu espíritu. Superar los obstáculos. Debí aprender a superar los obstáculos. Ser más fuerte. Ser más fuerte. Luchar. ¿Me ayudas para que Angie logre eso? Entonces hazlo. Llena a Angie de seguridad, de confianza, de positivismo, de activismo, de motivación. De amor, de alegría, de felicidad. ¿Ya? Angie sufre mucho. ¿Qué causa el sufrimiento en ella? Sus pensamientos. ¿Me ayudas a mirar qué está ocasionando esos pensamientos? Observa si hay otro espíritu con ella. Entonces, ayúdame con ese hermano espiritual. Permanece allí, yo voy a hablar con él. Si necesito tu ayuda, la pido. Déjame con Angie. Angie, voy a tomar esa energía espiritual que está contigo. La va a traer a tu mente. Permítele que se exprese. Quiero hablar con él. Hermano, ya te puedes comunicar. Ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Angie. Mucho. Mucho, ¿y por qué estás con ella? ¿Qué le has causado? ¿Qué le causaste? ¿Qué quisieras tú que ella te perdone hoy? ¿Cómo te llamabas?
Angie, permítele que se exprese, que se manifieste. Simón. Simón. Simón, ¿por qué escogiste a Angie? Que ella es diferente. ¿Porque ella es diferente? Sí. Ah, pero entonces todas son diferentes. ¿O usted conoce a dos mujeres iguales? No. No, no la busque, que no la va a encontrar. Entonces uno no va a estar con otra persona porque es diferente, porque entonces usted cómo se reparte para estar con todo el mundo. 1.800.328 millones de habitantes. Es imposible. O sea que tú tienes otra razón para estar con ella. ¿Qué más te gusta de ella? Su energía. Estamos bien, estamos de acuerdo. Ya tiene buena vibra, buena onda, buena energía. ¿Qué más te gusta de ella? Su cuerpo. Tienes toda la razón. Hasta muy buen gusto que tienes. A mí también me gusta el cuerpo de Angie. ¿Qué más te gusta de ella? ¿Qué más te gusta, Simón? Su alma. También. Yo no la conozco, pero debe tener un alma buena. Pero ahí sí, como dices, o como dicen, te fregaste porque no te puedes llevar el alma de ella. No se la puede llevar el diablo. Satanás, Belcebú, Lucifer, te la vas a llevar tú. ¿O tú eres Lucifer? Ah, ya, es que si usted me hubiera dicho desde el principio, las cosas cambian. No damos tantas vueltas. Muy pocas ocasiones tengo yo la oportunidad de estar con Lucifer en persona. Si usted me lo dice, pues váyale, yo le hago un recibimiento apropiado, acorde con la investidura que usted tiene, y con ese poder que lo... ¿Ah? Pero lo viene a decir de lo último. Oye, Lucy, ¿y qué te trajo por aquí hoy? Hoy no, siempre. Ah, siempre has estado con mi amiga Angie. ¿Oíste, Lucifer, y fue que ella hizo algún pacto contigo? No. Entonces, ¿cómo estás con alguien que no hizo pacto contigo? Nació. Ah, cuando nació, ¿quién hizo pacto? Nadie. Entonces, ¿por qué escogiste esa bebé que te gustó? Su alma. Ay, ¿usted cuántas almas debe tener? Cantidad, ¿para quién a más? Ah, este es diferente. Oye, Lucy, Lucifer, y es que eres coleccionista de almas. Entonces, ¿qué haces con ellas? La quiero conmigo. Ah, la quieres contigo. Ay, ¿y usted sí cree que ella va a estar con ese negrito, con cuernos? No, yo no me lo imagino a usted en la cama, Lucifer. Esos cuernos, imagínese... Uno arriesgando que de pronto se sarte en un cuerno de esos. Segundo, esa cola, ¿cómo debe ser de estorbosa? ¿Dónde le enrolla en esa cama? No. ¿No qué? A ver, Lucifer, explíqueme para yo saber. ¿Qué tiene de bueno su vida, a ver? Todo. ¿Todo? Ay, si tuviera todo de bueno, no estaría aquí con esta muchacha. Estaría más bien con las 11.000 vírgenes que están en la otra dimensión. No. No. A ver, Lucifer,
A ver, cuéntame pues de su vida, que yo quiero saber de usted. Si no le importa. Ay, ¿usted por qué me dice caer tortas si ya usted lo estoy respetando? Ay, qué chistoso. Venga pues, Lucifer. Si quiere, prende el aire, porque usted trae mucho calor de ese infierno, ¿no? Entonces encendamos el aire para que se refresque. No. Usted debiera conseguir de estos aparatos allá en ese infierno. Entonces imagina eso lleno de aire acondicionado. Aire fresco, frío. No. Usted tiene tanto poder, ¿por qué no ha cambiado el clima eso? Porque no quiero. Ah, ya tal vez porque no quiere, pero tiene todo el poder para hacerlo. Entonces imagina, sí que haría ese cielo bien agradable. Todos esos griles abiertos 24 horas. Todas esas mujeres allá desnudas atendiendo. Con todos los placeres. Y lo maluco de eso ha sido el calor. Pero si usted le pone aire fresco, eso queda buenísimo. No. No. O le pone cosas distintas. Es que usted es muy fúnebre para esa decoración. Calaveras. Esqueletos. Eso no me importa. ¿No harán qué? Para que tenga más adeptos, vaya más gente para allá, para el grill del infierno. Todo el mundo va para allá. No, todo el mundo no, a mí me saca de ese caldo. Con que haya uno solo que no, ya esa expresión que usted acaba de lanzar pierde validez. Usted también. Oiga este. A mí acaso me gusta ese paisaje que usted tiene, eso lleno de candela y con ese azufre y esos ayudantes suyos con esos tenedores grandes. Eso a mí no me gusta. A ver, claro está que hay gente para todos los gustos, pero eso no es el mío. ¿Cuál es su gusto? El gusto mío es donde no haya maldad, donde no haya violaciones. Qué aburrido. ¿Aburrido? Oiga, son unos paisajes lindos, hermosos. ¡Ay, no hable de eso! Ah, sí, ¿no le gusta que le dé envidia? Claro que le dé envidia, que le hablen de paisajes bonitos. ¿Usted cómo estará dejando con ese paisaje todo eso quemado, llamas, olor a azufre? Venga, Lucifer. ¿Usted es por qué se le reveló al patrón? Si usted tenía todo, vea, usted puede ir a donde quisiera del universo. Tenía todos los colores del arco iris. No, no quiero que nadie me mande. Yo mando mi mundo, mando todo. Todo lo mando yo. ¿Sí? ¿Y tiene mucho poder? Sí. Ay, yo que no creo, Lucifer. Hazme una demostración. Sí. Hágame pues una demostración, yo veo. A ver, transforma este billete de 5.000 pesos que tengo en uno de 50.000 para yo poder comprar más cosas. Eso es estupidez. Ah, es una estupidez. Sí. Ahí me enseñaron que usted... Lo mío es hacer daño. Eso es lo que a mí me gusta. A ver, entonces... Hacer sufrir y eso es lo que mejor se hace. A ver, hágale pues. Eso es lo que yo hago. A ver, lléneme de lepra. A ver si es capaz. Ah, tampoco. Entonces... No. Ah, sí. Apenas le pongo pruebas, ahí sí. ¿No quiere demostraciones? No, Lucifer, usted sí está muy mal. Mal. Muy mal. Para nada. A ver, ¿qué poder tiene? ¿Qué puede transformar? Yo. No, todo no. Estoy en este cuerpo. ¿Ah? Nadie puede estar en este cuerpo y soy yo. Yo. Ah, entonces... Puedo hacer lo que quiera en él. Oiga, este... A ver, hágale que el pelo se le transforme en dorado. Este está bonito. Ah, ese está bonito. Entonces, pero es que es una demostración, después vuelve y lo pone como estaba. A ver si tiene tanto poder. A ver, entonces, póngala el doble de alta. Más, ¿para qué? Ay, a una demostración, después me la pone como estaba. O sea, usted es pura teoría, pero en la práctica nada. Eso dice usted. No importa lo que se diga. Lucifer. A ver, un alma más, coja la mía. No. A la mía no le interesa. No. ¿Qué no le gusta a la mía? Usted es más fuerte.
Ah, más fuerte, ahí sí ya reconociste que tengo más poder que tú. Siempre es bueno que reconozca las cosas. No dije eso. Entonces, ¿qué dijo? Usted dijo, es más fuerte, y hasta donde yo entiendo el español, más significa más. Si no sabe nada. Habla y habla y habla y habla y ya. Y a ver, ¿usted ha hecho alguna demostración? Yo no necesito nada, no le necesito demostrar nada a usted. ¿Para qué? Ay, para yo ver con quién estoy. ¿Qué está sacarme? De aquí no me va a sacar. Ay, es para ver si estoy con el verdadero Lucifer. Yo estoy con una imitación china. Ya los chinos hacen imitaciones de todo. Qué risa. El gato Lucifer. Sigamos hablando. Entonces, te vas a aguantar metido en este cuerpo, pudiendo estar libre, volando por los infiernos, por el inframundo. Porque aquí estoy feliz. Ay, yo sabía que algo estaba mal. El diablo Lucifer diciendo feliz, cuando teóricamente se ha buscado que todas las personas sean infelices. Sí, soy feliz. Soy feliz con este cuerpo. Soy muy feliz. Y aquí me voy a quedar. Pues quédese ahí, el problema es suyo. Sí, mío. Y de Angie también. No, no, Angie no. Oiga, Lucifer, ¿a usted le gusta jugar? Sí. Lo invito a que juguemos a lanzar la moneda al aire. Si cae cara, gana usted. Y si cae sello, pierdo yo. Bueno. Entonces, pero como usted debe ser muy tramposo porque usted es Lucifer, yo tiro la moneda. Usted de pronto me hace trampa. Usted también hace trampa. Oiga, este... La lanzo yo y la mira usted y la voy a mostrar. Vea que la moneda por un lado tiene un número y por el otro tiene un escudo de Colombia. Entonces, si cae el escudo gana usted y si caen los números pierdo yo. Al revés. Entonces, si cae el escudo al revés y si caen los números al derecho. Yo no entendí qué es eso del revés, pero si usted lo dice, por algo debe ser. Qué chistosito eres. Bueno, entonces vuelve y juega, pues, usted me está enredando, ya me, con eso del revés me trabó. Entonces, si cae escudo, gana usted. Y si cae los números, no, pierdo. No. Ahora, entonces, si cae escudo, pierdo yo. No. 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 Ahora, entonces, escoja, pues, usted. Claro. Hágale pues. ¿Al revés? Por eso, entonces al revés. Por eso. Es tan inteligente y no sabe qué es al revés. Al revés es algo que no está al derecho. Ay, por eso. Bueno, entonces, si cae el escudo al revés, gana usted. Y si caen los números al derecho, pierdo yo. Listo. No es que le gusta jugar tanto, hágale. ¿La lanza usted o la lanzo yo? Me da igual. Bueno, entonces la lanzo yo y mira usted para que después no diga que yo le hice trampa. ¿La lanzo ya? Sí. Bueno. Mire qué cayó. Gané yo. Exacto, ganaste tú. Eso de seguro me hizo trampa, pero en fin, yo le acepto que usted ganó. Entonces le invito a que vaya a reclamar el premio. A sí. Que vaya a la luz. ¿Y qué me gané? La luz. No. Salir de esa oscuridad en la que está. Oiga, allá están las 11.000 vírgenes. 11.000. No quiero eso. Yo quiero estar aquí. Ese es mi premio. Estar es... aquí. Ay, este premio tan... Ya aquí me voy a quedar. Vea. Vea, ese aquí, dentro de 80 años estará lleno de gusanos. 90. Bueno, 90 años va a estar lleno de gusanos. 50.
Bueno, en últimas, pues, ¿usted está el gallo o el gallina? ¿Son 90 o son 50? Muchos. Bueno, dentro de muchos años va a estar lleno de gusanos. ¿Eso es lo que usted quiere? No sé, lleno de gusanos, yo estaré en otro cuerpo. Ay, entonces, ¿cómo un nómada? Un nómada no tiene cuerpo propio por estar en cuerpos ajenos. Ese es el poder que usted tiene. Tener que utilizar cuerpos ajenos. Sí, eso me da más poder. ¿Poder? Eso es no poder. Da, usted me hace acordar de algunas personas que se casan en el exterior de este cuerpo y se tienen después que separar por no poder. Esas son las paradojas de la vida. Se casan por poder y se divorcian por no poder. Entonces, poder es tener que estar de un cuerpo en otro saltando. No tener cuerpo propio. Si usted tuviera poder, tiene un cuerpo propio, ¿listo? Solucionar. Es mi cuerpo propio. ¿Ese es su cuerpo propio? Es mi cuerpo propio. ¿Y quién te lo regaló? Nadie, yo lo escogí. ¿Usted sabe cómo se llama eso? No importa. Se llama usurpación de cuerpo ajeno. ¿Y usted sabe cómo penalizan eso en la dimensión espiritual? Usurpación de cuerpo ajeno sin permiso del dueño. ¿A usted le pidió permiso a Angie? No. Ah, entonces imagínese, donde yo fuera abogado, todo lo que le podría impugnar, claro está que también hay abogados del diablo, los hay, pero no pienso que sean... Cada vez somos malos corruptos. Ah, no, eso sí es cierto. Desafortunadamente los corruptos sí están aumentando mucho. Hay una corruptela muy grande. ¿Ah? Cada vez son más. Ah, pero es que... Cada vez va a haber más maldad. Y más, porque yo la voy a gobernar toda. Ay, ¿para qué? Este cuerpo. ¿De qué le sirve eso? ¿Qué gana con eso? Quiero eso. No, ya le estoy estorbando eso. Sí, de amuletos, ¿qué cuento de amuletos? A ver, quitemos todos esos amuletos. Pero ya estoy quitando este amuleto de aquí. Piedritas, como si eso fuera para detener a nada menos que a Lucifer, que lo tengo aquí en persona. Oiga, pues, Lucifer. Ay, yo me llamo Simón. ¿En últimas es Simón o es Lucifer? Simón. Ah, bien sabía yo que era una imitación. No. ¿Cómo que no? Lucifer gobierna mi mundo. Ah, o sea que tú eres... Yo soy seguidor de él. Uno de los vasallos de Lucifer. Sí. Ay, viéndolo bien, yo pensé que estaba hablando con el patrón y usted me hizo alegrar. Y estoy hablando es con un esclavo. ¿Esclavo? Claro. Esclavo. Esclavo del patrón, lo que el patrón diga, lo que el patrón haga. O sea, usted no es usted por estar pendiente de Lucifer. No, él me guía. Hay mucha guía. El amo de la oscuridad lo va a guiar mucho. Vea, le voy a hacer una demostración que ese patrón no tiene poder. Póngale cuidado, Simón. Y esperemos a ver cómo reacciona tu patrón. Yo, Aurelio, a ti, Lucifer, amo de los infiernos, terror del inframundo, te reto con toda tu legión de demonios, brujos, brujas, a que a mí, Aurelio, me saques los ojos, me tuerzas la vista, me saques la lengua, me tuerzas los pies, me llenes de lepra, para hacerle una demostración a Simón, si es que tienes tanto poder, porque Simón dice que tú eres su guía, su consejero. Entonces, Lucifer, no tengo todo el tiempo, voy a contar de 1 a 5. Si al llegar a 5 no has hecho nada, qué pena. Vente, vente. Ok, voy a contar 1. Comienza a pasar el tiempo, no tengo nada contra lo negro. Esa luna de octubre se ve espectacular en ese cielo oscuro, ese lleno de estrellas, ese firmamento, ese cosmos. 2, sigue pasando el tiempo. No va a pasar nada. Es? No es que va a pasar nada, estamos de acuerdo. Por fin reconoció que no va a pasar nada. 2, sigue pasando el tiempo. Y lo yo aquí, quiero, ya lo tengo. Lucifer, solo te estoy retando. Lo que yo quiero, ya lo tengo. Ok, pero no es el amo tuyo, no tiene poder. Sí. Eso es lo que te quiero demostrar. Que sí, tu amo no tiene ningún poder. Ah, pues que lo demuestre. Ya voy en número 2. 3, sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, con toda tu legión de demonios, con todos tus vasallos, esclavos, incluyendo a Simón, te reto a que a mí me llenen de lepra, me quemen con lenguas de fuego, me tiren al suelo, me pongan a decir más tonterías de las que estoy hablando. Pero no tengo todo el tiempo. 4,
¿Esos cuernos para qué? ¿Esa cola? Eso sirve a las bestias para espantar las moscas o para defenderse los enemigos. ¿Pero cuáles moscas? Si tiene tanto poder. Mire, me tiene que mandar callar cuando nos pongan en mudo. Cállese, cállese. Si tiene tanto poder. ¡Cállese! Oye, que le haga el favor y me calle, ¿sí ve? No, dígame que le haga el favor. ¡No! Ah, bueno, entonces ya falta un poquito. Voy en cuatro. Cuatro, ya falta poquito y aquí, Lucifer, te estoy retando. Si es que tienes tanto poder, me imagino que para hacer quedar bien a Simón, alguna demostración haces. Sí. Bueno, cinco. Están aquí, tío. Terminó el tiempo, Lucifer. Uh-huh. ¿Ya? Simón, refí a tu patrón. Felicito. Soy okay. Muy valiente. Ajá. No, es que necesita valentía. Para retar a alguien que no existe. Necesita valentía. Es que no existe. No existe en su mundo. Ay, en su mundo, pues ahora está bueno. Déjelo allá. Oiga, Simón, lo invito a que se acerque a uno de los espíritus de luz. No. Y salga de su oscuridad. No quiero. Jamás. Vea, usted es inteligente. Con eso yo me doy cuenta. Es inteligente. No tengo que demostrarle nada a usted. No, a mí no me demuestre nada, demuéstrelo a usted mismo. Pero si es inteligente, suba a esa dimensión de luz que lo está esperando. Y luego baja, pero baja. Porque si se queda allá, lo traigo de las patas. ¡No quiero! ¡No quiero! Ah, bueno. A ver. ¡No quiero! Ah, eso va en gustos. Para los gustos no hay disgustos. Cállese, cállese, cállese. ¿Le hago el favor? No. Ay, sí, pídame el favor. No quiero. Entonces, ¿le hago el favor? Oiga, Simón, deje de estar perdiendo tiempo en esa oscuridad. Usted es chispa de luz igual que yo. Usted forma parte del universo. Usted y yo somos parte de la materia viviente, de la materia pensante. Salga ya de esa oscuridad. Siga su camino. A ver, un ejemplo. ¿En qué parte Angie está? ¿En las piernas? ¿En qué parte? ¿Ay, yo qué parte escogió? Soy aquí. ¿Ahí? Sí. Ah, esto. Entonces ahí está. ¿No es que le gustaban todas las partes del cuerpo a Angie? Entonces, ¿para qué escogió aquí? ¿Por qué? Tú no eres tan inteligente, pues. Hay cráneos en el cementerio. Sí. Aquí hay cráneos. Pero este es el que mueve todo el cuerpo de Angie. Sí, estamos de acuerdo. Uh-huh. Ahí sí no se lo niego, estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, ¿no le parece muy aburridor estar metido en un cerebro ajeno? No, lo disfruto. Eso es lleno de materia gris. Lo disfruto, lo disfruto. Ah, bueno, disfrute eso allá. Todas esas neuronas, todos esos impulsos eléctricos que van y vienen. Uh-huh. Oiga, Simón. En últimas, la moneda la lancé contigo o fue con Lucifer. Con los dos. Con los dos. O sea que tú ganaste. Por eso gané. Entonces, ¿quieres reclamar el premio ya? No. ¿Cuál premio? Ir a la luz. No. Y luego regresa. Pero regresa, nada de quedarse allá. Si se queda allá, lo trae. Pero no quiero. Aquí entonces, estoy. Entonces, hace 18 años que estoy aquí. Ay, qué jartera. Y te va a tocar voy a hacer mucho. 70 más. Sí. Definitivamente gente muy tonta. Como un policía cuidando ese cuerpo 90 años. Hasta que esté bien viejito. Sí. A ver. Cuando me aburra me voy para otro. Ah, no, cuando se aburra se va cuando quiera. Uh-huh. Claro, está ahí. Sí, acertó. Cuando se aburra. Sí. Ah, bueno, hágale pues. A lo mejor transformándose en burra sí me demuestra que tiene poder. Pero ni eso eres capaz de hacer. Transformarte en burra. Oiga. Oiga, ¿qué? ¿Quieres seguir ya su camino hacia la luz? No quiero. Ahí usted sí es como intenso, ¿no? No quiero, me voy a quedar aquí. Entonces usted me está diciendo que me vaya para la luz y yo no quiero. Entonces, ¿se quiere ir para la oscuridad? Sí. Hágale, pues váyase para la oscuridad. Entonces, recoja todas las energías que tenga acá
y se va para la oscuridad, porque aquí no hay oscuridad. Usted no sabe que Andy tiene luz. Toda se la robé yo. Ah, es que es ladroncito. Y no le da pena decir eso. No, ¿por qué? Que está robando luz. Agradezca que Angie no es una empresa de servicios de energía, porque si no, lo toman por contrabando de luz y lo sancionan. Oiga. Simón, ¿quieres subir a la luz y luego baja? No se queda allá. Ya sabes, si se queda allá, lo traigo jalado en las patas. Porque uno no debe ser mal educado y se debe despedir de quien le ha dado posada a 18 años. ¿Quiere probar? No quiero. Ah, entonces no es inteligente, porque si fuera inteligente, decide entre dos cosas la mejor. La mejor es estar aquí. Ay, ¿cómo vas a saber qué es la mejor si no conoces nada más? Es lo único que conoce. Entonces no puede decir que es lo mejor, porque lo significa que no hay otro mejor. ¿Qué? ¿Cómo y qué? Usted no quería ir tener disque lo mejor, entonces, ¿dónde está ese gusto? Lo mejor, no lo mejor. No, lo mejor no tiene. Tendrá mejor, pero lo mejor no. Porque lo mejor es cuando ya uno ha conocido varios mejores y dice, el mejor de todos los mejores es este, lo mejor. Este, pero usted, ¿cuál más ha conocido? A ver. Este es el mejor. No, el mejor no. Mejor sí, hasta ahí no le discuto. Pero lo mejor no. Sí, es lo mejor. Ay, ¿usted dónde sacó eso? ¿Usted a qué escuelita fue? No le enseñaron a hablar, no le explicaron la fuerza de las palabras. Ah, con razón. No. Está diciendo tonterías. Dice que lo mejor y no conoce más. Quiero conocer más. Ah, bueno, eso sí. Cuando uno no quiere avanzar, no quiere progresar, cualquier cosa le sirve. Entonces déjame con Angie. Angie, estamos con un hermanito espiritual que se está comportando como un bebé, haciendo berrinche, haciendo pataleta. Y como estás en tu cuerpo y no en el mío, yo no puedo hacer nada, a mí no me lo permiten. Pero a ti sí te lo permiten porque ese es tu cuerpo y te lo dieron para que lo utilices durante el tiempo que vas a estar viva en este plano material. O sea, que si tú le pides a tus maestros, ellos te ayudan a entregar a Simón a la luz, a que siga su proceso. Está haciendo berrinche, pataleta como un bebé espiritual. Como no es mi cuerpo, a mí no me permiten ordenarle nada a Simón. Tú sí, porque tú recibiste hace 18 años una misión en la que te asignaron este cuerpo para esa misión. Por lo tanto, si hay algún otro hermanito espiritual allí interfiriendo, esté interfiriendo es tu misión. Por lo tanto, no la cumples bien. Si le pides a tus maestros cogen de las paticas, como decimos nosotros, a Simón y lo llevan a la luz como un bebé. Dios. ¿No? Adiós. No, Dios no, Dios tampoco existe. Eso es una creación también de los hombres. Hay, cada generación de la humanidad ha creado sus propios dioses. Dioses de la guerra, dioses de la paz, dioses del amor, dios de la lluvia, dios de los cultivos. Y le ha hecho cantidad de ceremonias a esos dioses que cada grupo ha formado. No, la energía del universo. Todo fluye con el universo. En el universo no hay dioses. Yo quisiera preguntarle a los habitantes de Saturno, si es que los hay, ¿cómo es el dios de ustedes? Y nosotros no tenemos dios, nosotros vivimos aquí en Saturno y dejamos que todo fluya. Y le pregunto a muchos planetas que no tienen habitantes, ¿ustedes necesitan de un dios? Nosotros no necesitamos de eso. Nosotros fluimos con el universo. Igual aquí. Entonces, Simón es parte de esa energía del universo, igual que tú, igual que yo. Somos como chispas de luz del cosmos. Necesitamos que Simón fluya. Porque Simón se está estancando y al mismo tiempo te estanca a ti también. Es un bebecito espiritual a nivel energético.
convéncelo de que te está perjudicando, que está afectando tu proceso. Pero no lo trates mal. Es un bebé a nivel espiritual. Está haciendo berrinche. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Sabes si antes de ti nació algún hermanito que no tuvo ocasión de vivir y murió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pregúntale a Simón que si él es ese hermanito y que quiere vivir a través de tu cuerpo. Sí. ¿Sí? Bueno, ya entendimos por qué estaba haciendo berrinche. Entonces ya lo tenemos que tratar distinto. Habla con tu hermanito, dialoga con él, explícale que él va a tener más vidas, más cuerpos, pero que ahora estás viviendo es tu vida, que el universo o el destino quiso que así fuera. Que tú en ningún momento lo afectaste a él, en ningún momento tú decidiste la muerte de él. Entonces habla con él y dile que siga su camino, que vaya hacia la luz, que él va a tener más cuerpos, más vidas, pero que ahora fue tu turno de nacer. ¿Cómo vas? ¿Lo estás convenciendo? No se quiere ir. No se quiere ir. No lo podemos obligar. Pero ya, sabiendo de qué se trata, la cosa es distinta. Puedes esperar una semana más, un mes, un año. Depende de ti que lo logres convencer, pero en ningún momento echar. En ningún momento expulsar. Él quiere tener experiencias de vida como las que tú tienes. Y me pone a pensar, Simón, mira que estoy tomando una lección positiva de Simón. Simón haciendo lo posible por vivir, aunque sea a través de tu cuerpo, y tú atentando contra tu cuerpo. Mira qué paradoja. Tú no queriendo vivir, y tu hermanito sí, te vieran cambiar. Pero ya no se puede cambiar. Ya te toca a ti vivir tu proceso porque para eso te enviaron. Y a Simón el de él. Y en una siguiente existencia, pues no sabemos cómo van a llegar. Pero sí me parece paradójico eso. Que tú hayas atentado dos veces contra tu cuerpo, tu vida. En cambio Simón haciendo todo lo posible por vivir, aunque sea a través de tus ojos. De tu cuerpo. De tus pensamientos. Debieras pedirle perdón al universo por eso. Rechazar esa oportunidad de vida que te dio a ti y que no se la dio a tu hermanito. ¿Lo quiere hacer? Entonces pídele perdón al universo. Ese universo del cual tú eres una chispa de energía. Y que este cuerpo es pasajero, es temporal, es un cascarón para el proceso. Pero tú y yo, y Simón, somos comandantes, que venimos de esa galaxia, no sabemos de dónde, pues por lo menos lo recordamos, y venimos a esta misión, pero somos comandantes. Y nos dieron este montón, millones de células que son seres vivos, para que las comandemos, para que las dirijamos,
en un proceso que puede durar de 80 a 90 años en promedio. Y luego, ya este cuerpo se desintegra y nosotros regresamos nuevamente al origen, de donde nos enviaron. Entonces, comandante Angie, proceda a convencer al comandante Simón de que siga su proceso. Sí. 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 ¿Ya lo estás convenciendo? Cuando la has hecho, me dices que me quiero despedir de él. Que tienen miedo de irse. Entonces espera. ¿Quién se ha muerto en la familia? ¿Un abuelo, una abuela, bisabuelo? Para que nos ayude con Simón. Mi abuelo. ¿El abuelo cómo se llama? Gerardo. Salúdalo. Y dile que necesitas ayuda con Simón, para que acompañe a Simón a la luz. ¿Ya? Sí. Entonces, antes de despedirse, me quiero yo también despedirte, Simón. ¿Me dices cuándo? Bueno, déjame con Simón. Simón, me despido entonces para que sigas tu camino hacia la luz y me alegro de que hayamos llegado a buen término en esta historia, de que hayamos entendido quién eras tú. Desde la luz podrás ayudar a tu hermana, porque tu hermana necesita ayuda. ¿De acuerdo? Me ayudas a que tu hermana deje ya por completo esa adicción a la droga. Sí. Bien. Espera, yo veo qué más ayuda te pido para que me prometas. Esa sensación de inestable, hoy pienso una cosa, mañana otra, ¿eso era motivado por ti? Sí. Bien, o sea que eso queda sano. La depresión, ¿también tenías tú que ver con eso? Sí. Bien. El grosera. Sí. También. Las tristezas. Sí. Bien. Cuando salgo a la calle, salgo psicoseada como si me estuvieran mirando. ¿Tenías que ver con eso? Sí.
Bien. Bueno, Simón, ya. Muchas gracias. Ayúdame desde la luz con todo lo que más puedas que necesite tu hermana. Y retiremos de la vida de tu hermana todo lo que son las drogas. Entonces, ahora sí, vete con el abuelo. Que la paz del universo te acompañe siempre. Sigue tu camino. Despídete de tu hermana. Angie, despídete de Simón. Ya. Ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Simón. Mientras Angie va llenando de luz ese espacio, voy a mencionar así muy rápido una experiencia que tuvimos en Madrid, España. No en este viaje pasado, sino en el anterior. Se nos presentó un caso muy similar con un joven al que le ocurría algo también con un espíritu y después de ahondar, ahondar, logramos aclarar que se trataba del hermano que no pudo nacer y ya se manifestó y nos decía, ¿y él por qué sí pudo nacer y yo no? Y estaba resentido, muy enojado, ¿él por qué nació y yo no? Porque, si no me falla la memoria, sus padres lo habían abortado a él. Pero el siguiente, que era este joven que estaba atendiendo, a ese sí lo dejaron nacer. Entonces estaba muy enojado. Tanto que en esa sesión no logré convencerlo de que perdonara y de que siguiera su camino. Le tuve que pedir el favor a mi colega Pepa Vihuesca, ahí en Madrid, a que ella continuara el proceso porque yo me tenía que regresar a Colombia. Pero sí tuve un caso similar. Entonces, ahora sí. Angie, ya llenaste todo de luz. Ahora que todo tu cuerpo está lleno de luz, eso forma una coraza protectora, un escudo que solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar. Ahora llena tu corazón, tu mente de cosas lindas, felices, positivas, buena armonía en la casa, comprensión, tolerancia, paciencia, amor, felicidad y sobre todo libertad de esa porquería, la marihuana, de eso de las drogas que te esclavizaba. Libertad. Hoy suena para ti el himno del departamento de Antioquia. Oh, libertad que perfumas. ¿Te lo sabes? Sí. Cántalo. Oh, libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad, oh libertad. Pues hoy comienzas esa etapa de libertad, libre ya de todo eso que te manipulaba, la droga. Ahora consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de esa libertad, de ese amor, de ese nuevo sentimiento que ya te colma. Pues campeona, voy a contarte unas cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y despertarás inmensamente feliz, poderosamente alegre. Cada noche al acostarte dormirás fácil y profunda y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Entonces voy a contar. Uno, abrirás tus ojos al llegar a cinco. Dos, sigue regresando. Te sientes súper feliz y con una sensación de libertad como nunca antes. Tres, cuatro, prepara que va a despertar la mujer más feliz y más libre de todo el universo. Cinco, despierta.
Me siento muy contenta. Ah, me siento muy contenta, qué rico. ¿Qué más sensación tienes? Me siento libre. Ya no siento como me siento yo. Siento yo, solo yo. Ahora me siento solo yo. Sí. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí. Entonces voy a dar mis datos, permanece aquí. Mi nombre es Leo Mejía, estoy en Medellín, Colombia, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. Nos despedimos hoy, 2 de marzo del año 2015, nos veremos a partir del día 15, o sea, dentro de casi dos semanas, en Miami, luego en Connecticut. Posteriormente, según como aparece en la agenda de nuestro sitio, en otros países, Canadá, Italia, Estados Unidos, México. Por ahora nos despedimos. Tomas aire lentamente, poco a poco llenas los pulmones, retienes el aire y luego lo liberas lentamente. Tomas aire lentamente, retienes el aire y luego lo dejas salir lentamente. Tomas aire lentamente, lo retienes y luego lo dejas salir lentamente. Ahora voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas más profunda, más profunda. Al llegar a 1, de 5 a 1, muy profunda. 5, 4, más, más profunda. 3, profunda. 2, 1, profunda, profunda, muy profunda. Ahora quiero hablar con Simón. Permítele a Simón que se exprese a través de ti. Simón, te saludamos. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿O quién está allí? Te puedes expresar, te puedes manifestar. Voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5, tocaré la frente de Angie y le permites al que esté ahí que se exprese, que se manifieste. 1, 2, 3, 4, 5. Hermano, ya te puedes manifestar. ¿Estás con Angie? Bienvenido. Te saludamos. ¿Estás en la luz o en la oscuridad?
¿Tú eres Simón? Simón, yo pensé que tú te habías ido ya para la luz. ¿Qué sucedió? ¿Qué te retuvo? Quiero ir. No te vayas, si no se quiere ir, no se vaya. ¿Quién lo está obligando? ¿Alguien lo está obligando? Ah, bueno. Simón, tenemos curiosidad por saber más de ti. ¿Tú vienes con Angie de una vida pasada o solo es de esta? De esta. Solo de esta. Ayer me decías, o antier ya, no recuerdo cuándo fue, que tú habías sido hermanito de Angie. ¿Entendí bien? Sí. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Liliana. Liliana. ¿Me explicas más de eso? Porque tu mamá no te recuerda. ¿Me explicas qué fue lo que sucedió? Quiero. Ah, bueno. Entonces, si no quieres, nadie te puede obligar. Claro está que yo tengo aquí un poquito de quereme. Si quieres, se lo regalo. Es maravilloso. Para que usted se quiera. ¿Le regalo un poquito? Ah, bueno. Entonces yo lo guardo para otro. Simón, ¿por qué estabas enojado ayer? ¿Quién te trató mal? Estuve divagando. Estuve divagando. Y ahora estoy aquí. Bueno, ¿y por qué estuvo divagando si yo le dije que se fuera para la luz? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué se puso a divagar? Porque no puedo. ¿Qué te lo impide, Simón? No puedo. Simón, tú eres espíritu, tú eres chispa de luz del universo, tú eres como yo, eres como Liliana, eres como Rubén, eres como Oscar. Somos chispas del mismo universo. ¿Por qué dices que no puedes? No quiero, me da miedo. Ay. ¿Por qué no lo dice desde el principio y le ayudamos a retirar ese miedo? Yo no he vivido en otro cuerpo que no sea en este. Listo. Sí, sí has vivido, ahí sí te equivocaste, Simón. Has tenido muchos cuerpos en muchas vidas. Ahí sí te equivocaste. Vamos a buscar qué cuerpos has tenido. Mira, has tenido cuerpos de hombre, de mujer, de extraterrestre. Has vivido en muchos rincones. Yo no me acuerdo. No te acuerdas porque estás en este plano material, en esta vibración. Pero ahora cuando subas a vibraciones más altas, niveles superiores de conciencia, te acordarás. ¿Lo quieres hacer? ¿Para que recuerdes cómo eran tus vidas? No quiero. Ah, bueno, si no quieren, lo como obligar. Pero explíqueme, ¿por qué ayer usted atacó a la perrita? ¿Qué culpa tiene ese animalito? Me estresa, todo el mundo me estresa. Quiero que todo se desaparezca. Ah, no, entonces consigue una varita de mago y con esa varita usted hace así, mueve la nariz y todo se desaparece. Quieren intentar que yo me vaya de aquí. No quiero. Quiero irme. Los perdonamos a todos los que ayer... No quiero perdonarlos. Ay, entonces, un momentico. ¿Quién pierde al no perdonar? Ahí sí pierdes usted. ¿No es que es usted el que llena esa rabia, ese odio? ¿Perdonamos para que te liberes de eso? No quiero. Es que perdonarme, querido, es que usted está confundiendo dos cosas. Usted está confundiendo el hambre y las ganas de comer, y son muy distintos. Hay gente con hambre que no tiene que comer,
Y hay gente que teniendo que comer, no come. Son distintos. Entonces, ¿quiere que la perrita lo perdone por haber actuado de ese modo tan irracional? No. Pobrecito ese animalito. Dígame, ¿qué culpa tiene? ¿Que ladró? Dígame, ¿qué perrito no ladra? No sé que sea un perrito mudo. ¿Usted pone perritos mudos? No existe, no lo busque. Si usted fuera perrito, también estaría ladrando. Si fuera un bostezo, estaría bostezando. ¿Les perdonamos, animalito? No. Ay, Simón, ¿qué culpa tiene ese animalito? Dígame la verdad. Él no debería no estar. No debería estar aquí. Ella no debería estar en la casa. ¿Debería estar en la casa haciendo qué? No debería estar ahí. ¿Por qué no, Simón? Porque toda la atención va para ella. Ay, si es bonita, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Ella no quiere que se fijen en su hermanita? No, ella no es mi hermanita. Ay, pero entonces, ¿quién la entiende? Ayer me dijo que sí. Y ahora me lo volví a repetir. Esa perra no es mi hermanita. Ah, estás hablando de la perra, ¿no? Entonces, usted me confunde a mí. Usted me tiene confundido. Entonces, perdonémosla. Es un animalito. ¿Es el mejor amigo del hombre, o no? Sí. Entonces ahora sí la perdonamos. Es el mejor amigo del hombre. Sí, pero que se vaya. Ay, no. Si esa perrita la mandamos para la calle, ¿tú te imaginas el frío y el hambre que aguanta? Pobrecita. ¿Tú quisieras que se muriera de hambre y de frío? Ah, bueno, entonces, ¿la dejamos ahí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya por lo menos dijo, no sé, yo le ayudo a tomar la decisión. ¿La tomo por usted? Uh-huh. Sí. Bueno, ya que usted me autorizó a tomarla por usted, yo la dejo ahí. ¿Estás listo ya lo de la perrita? ¿Cerrado ese capítulo? ¿O hay algo pendiente todavía con la perrita? Sí. ¿Qué? Ella me muerde. No me quiere. Yo tampoco la quiero. Ay, Simón, ¿cómo te va a morder si tú eres espíritu? No exageres tampoco. Vea, usted está como Pacho, que llegó el otro día y me dijo, Aurelio, anoche hubo un avaleo por mi casa. Tremendo, usted no se imagina qué avaleo. Sí, Pacho, muchas balas. Sí, Aurelio, por lo menos dos. Pacho, vas a ser tan exagerado. Así está Simón. Es que esa perrita me muerde y resulta que Simón es espíritu. Sí, pero yo también siento... Pero no mordiscos físicos. Usted puede sentir cosas emocionales, sentimentales, pero mordiscos de una perrita no. Y además si muerde, muerde jugando. Donde mordiera mordiendo ya le hubiera arrancado el brazo. Sí, esto me lo hizo ella. A usted no. A usted no se lo hizo, se lo hizo a Angie. ¿A mí? ¿A usted? ¿Pues acaso su brazo es el de Angie? ¿Usted es espíritu? No, porque yo estoy aquí. Ah, no, un momento. El hecho de que yo esté en una casa no quiere decir que si se daña la tubería del agua, se me dañó a mí la tubería. O si se fue la luz eléctrica, se me fue a mí. No, se fue, le fue a la casa en la que yo estoy. Usted está muy confundido, usted enreda las cosas. Entonces, de modo que si yo estoy en esta casa y esta casa tiene goteras y llueve y empieza a caer al agua, me está... Las goteras las tengo yo. No, las goteras las tiene la casa. ¿Sí ve que usted estaba confundido? Usted toma las cosas muy en serio. Mordió, y eso que tampoco mordió. Esa es la forma como esa perrita acaricia. Acaricia con los dientes. Acarició a Angie. Yo también la voy a acariciar.
Ah, eso sí es bonito. Eso sí es bonito. Chóquela. Choque esos 5. ¿Sí ve que usted tiene bonitos sentimientos también? Entonces, ahora sí, a partir de hoy acariciar a la perrita. ¿Entonces ya quedó cerrado ese capítulo? Sí. Bueno, entonces vamos con otro capítulo. ¿Quién más quieres que te perdone hoy? El chavo. ¿Angie? No. ¿Quién? ¿La mamá de Angie? Sí. Liliana, que si perdona a Simón. Sí, yo lo perdono. Listo, ya te perdonó. No le creo. ¿Que no te cree? ¿Por qué me odia tanto? A ver, respóndale esa pregunta. ¿Por qué no? ¿Pudiste conmigo? ¿Pudiste conmigo? ¿No me dejaste vivir? Pero eso yo no sabía. ¿No me dejaste vivir? Ahora sí hay que... existencia. No, yo no sabía. Yo no sabía nada. Es que apenas me voy a dar cuenta. Yo no sabía nada. Nunca lo supe. Si yo hubiera sabido, yo te hubiera querido siempre. Ay, ¿qué es eso? Simón, dile a tu mamá qué fue lo que pasó. Yo no sé nada, cuéntame. Ese día íbamos a nacer juntos. Íbamos a estar juntos, Ani y yo. Pero yo no pude entrar. No pude. Y ella sí. Yo no. No, yo no pude. ¿Por qué no? Conocía eso. Liliana, perdón. Liliana, no, Simón, creo que me equivoqué. Simón, ¿tú llegaste a estar en el útero de tu mamá? Sí, no pude entrar, no. ¿Qué lo impidió? No sé, ¿por qué Ani entró primero? Simón, vamos a hacer algo. Vamos a mirar si en una vida pasada ustedes estuvieron juntos. Si en alguna vida pasada tú estuviste con Liliana. ¿Lo hacemos? Vamos a buscar atrás, a ver qué encontramos. ¿Me das el permiso para hacerlo? Y eso nos va a ayudar a entender muchas cosas, Simón. Simón, ¿quieres que lo hagamos? A ver si en una vida pasada tú le ganaste... ¡Quiero! Vamos a mirar si en una vida pasada tú le ganaste la carrera a tu hermanita Angie. Es posible que ustedes vengan compitiendo de antes. Entonces, Simón, viaja muy profundo a tus vidas pasadas y encuentra si en alguna fuiste tú el que le ganó la competencia a tu hermanita. Busca profundo, muy profundo, hasta que lo encuentres, si lo hay.
Sí. Sí. Ahora sí, cuéntanos cómo fue. Estamos juntos. Estamos juntos. ¿Estamos juntos? Siempre. Ella y yo. ¿Siempre ella y yo? Sí, juntos. Los dos. ¿Juntos los dos? ¿Compitiendo siempre por llegar de primero? No. ¿Entonces cómo eran allí? ¿Qué relación tenían? Éramos hermanos. ¿Éramos hermanos? ¿Y en esa vida sí nacieron los dos? Sí. ¿Y en esa vida los dos eran hombre, los dos eran mujer? No. Mujer y hombre. Mujer y hombre. Igual que en esta vida. Sí. ¿Y eran felices? Sí. Entonces, Simón, llénate de esa felicidad, de esa alegría de saber que vienen juntos y van a seguir juntos. De que esta no es la única vida. Esta es una más. Seguimos juntos en esta vida. Ay, Simón, pero es que... Simón, pero es que tú pones condiciones que a veces son difíciles de cumplir por el universo. Tú estás poniendo que en esta vida sean juntos. Bueno, vea, Simón, hagamos algo. Vamos a hacer algo, Simón. Simón, vamos a hacer algo. Ya fuimos a buscar hacia atrás y te acabas de dar cuenta de que sí han sido hermanos. Busquemos hacia adelante a ver qué ocurre. A ver qué sorpresa te llevas. Adelántate en el futuro. ¿Cuántos años? 20, 30. ¿Cuántos te quieres adelantar? 20 o 30. Entonces adelantes en el futuro 30 años y observa si Angie y tú van a estar otra vez juntos. No. Busca a ver si vas a ser uno de los hijos de Angie. Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿ahora qué, Simón? Ahora que ya te das cuenta de que van a estar otra vez juntos, ¿la vas a dejar ser feliz estos años? No quiero estar con ellos. Y ya le vas a estar. ¿Qué son 30 años para un espíritu? Dígame la verdad. ¿Usted cuántos años tiene como espíritu? ¿10, 20, 500, 1000? ¿Cuántos tiene? Los mismos de Angie, perfecto. Y Angie como espíritu tiene miles de años posiblemente. Muchos años. Entonces, ¿esperamos a que llegue ese momento en que van a estar otra vez juntos? Sí. ¿Sí? ¿Me lo promete? Es muy duro. No le quiero dejar. Entonces no la dejes, pero no le hagas daño. Bueno, y cuando llegue el momento de nacer, que en el universo estén diciendo, a ver, el espíritu que sigue, ¿dónde está que no lo vemos? Y resulta que no le encuentran, entonces van a tener que mandar otro espíritu a que nazca como bebé de Angie. Yo voy a tener un hijo. Ajá. Yo voy a ser un hombre. Ajá. Se va a llamar Simón. Ok. Te llaman así. Ok. Pero si no lo encuentran, entonces ¿a quién van a mandar? Si usted está por aquí. Usted tiene que estar en la luz allá preparado para cuando llegue el momento en que lo llamen. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ahora sí se despide de su mami y de la abuela. Pues de su... A ver, ya ni sé cómo decirle. Ya, se puede despedir de su hermana y de su mamá. O se puede despedir de su mami y de su abuela. ¿Cómo se quiere despedir? ¿Cómo le gusta más? Mami. De su mami. Entonces despídase pues de su mami y de la abuela. Yo te quiero. Yo también te amo, mi amor. Te voy a amar siempre. Te amo, mami.
Yo también. Perdóname por todo lo que te hice. Hice mucho daño. Yo te perdono. Ya eso pasa, pero que no vuelva a pasar, sí. No vas a volver a hacer daño. No, yo me quiero ir. Vete tranquilo. Me quiero ir y quiero esperar a Angie. Sí, la esperas a ella. Que falta poco para eso. Sí. Entonces, Simón, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo para que regreses con todas ellas a la luz. A esperar tu turno, a esperar a que te llamen. ¿De acuerdo? Entonces, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo y envíale muchas saludos a la perrita. Y vete en paz. Y tú, Angie, despídete de Simón. Chao, Simón. Chao, Simón. Yo soy contigo. Y siempre lo voy a estar. ¿Ya se fue? Entonces Angie llena de mucha luz todo el espacio que ocupaba Simón. Y examina todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco. Sí. Entonces prepárate que vamos a regresar. Ahora esa luz te cubre, te llena, te protege. Solo el amor, la alegría, la felicidad la pueden pasar. Voy a contar de 1 a 5 y vas a despertar inmensamente feliz, poderosamente alegre. Cada noche al acostarte dormirás plácida y profunda y cada día al despertar va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Como decía mi hija cuando estaba pequeña, más feliz que una lombriz. 1, 2, al llegar a 5 abrirás tus ojos con el pleno control de tu mente y tu cuerpo. 3, 4, 5, despierta. Siento raro. ¿Pero rara, agradable? ¿Agradable o mal? No. Me siento yo. Solo yo. ¿Y a ella por qué le pasó eso? El por qué no lo sabemos, pero ya pues... Porque ya si le explico, se ya usted puede sacar conclusiones. Analice lo que él dijo. Vienen de atrás, no es de esto. Pero ya no vuelve. Eso no lo puede garantizar nadie, pero si usted confía en Simón, en que le prometió que ya sí se iba porque ya le explicó por qué, confiemos en que ya no más. Que espere a que... Aunque él sí iba a volver, pero ya le dijo cómo va a volver. Sí, él dijo... Pero teniéndolo... Él dijo que lo iba, que iba a volver. Por eso se fue. Fue la única de la manera... Fue la única manera en que se pudo ir. Cuando ya se dio cuenta de que va a ser tu nieto. Para que le dé mucho amor a ese no, nieto. Ay, madre. Pero yo me quedé aterrada. Yo cómo así que mi mamá Lilia... Eran dos espíritus compitiendo por llegar a fecundar ese óvulo y llegó primero Angie. Sí, le ganó. Bueno, pero lo mejor es que él lo puede hacer en un futuro. Ya. Para que no siga con esa rabia. ¿Listo? Sí. Ay, me siento muy tranquila.
Qué bueno. Qué bueno. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De lo que sentía. Tenía miedo. De lo rara que me sentía. Porque no entendía por qué. Porque sentía que tenía otra personalidad. Otra persona dentro de mí. Y de la rabia de ver que yo pude nacer y él no. Siempre decía que cometiera errores. Y muchos errores. La dejaba ser feliz. Porque él tampoco lo era. Entonces quería que fuera igual. Uh-huh. Y vi que en otra vez nos queríamos mucho. Uh-huh. Por eso no entendía por qué yo tengo una hermana. Y ella no me quiere. Es verdad. Entonces me dolía porque no sabía yo. Estuve muy unida a él. Todo lo hacíamos juntos. Y al ver que no estaba bien, me sentía muy sola. Sola y no tener el apoyo. También hubiera querido que estuviera conmigo. Ah, mi amor, pero eso va a cambiar. Pues ahora sí preparada. Eso va a cambiar porque sí. Ella de pronto era así, porque por ella, por la agresividad, entonces ella se aislaba y se hacía a un lado de ella y la rechazaba a ella. Ella no le gustaba que ella me tratara mal a mí, entonces ella le daba rabia con ella. Era por eso, pero ya eso no va a volver a pasar, mi amor. Pues ahora sí voy a suspender ya la película. Hoy, 4 de marzo del año 2015. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Cómo te sientes? Me siento tranquila. Siento que soy Angie. Solo Angie. Pues ahora ya suspendemos la película.